El dinosaurio está dando sus últimos coletazos en Tabasco. Arturo Núñez. Macuspana, Tabasco, 26 de mayo. El dinosaurio está dando sus últimos coletazos y ya no le sirve a Tabasco, aseveró el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y MC, Arturo Núñez Jiménez, quien afirmó que aunque el PRI se siente perdido, se niega a morir y es capaz de cualquier cosa con tal de conservar el poder que durante 83 años ha detentado. Ya empezaron a querer comprar la conciencia de la gente con la entrega de todo tipo de dádivas, que van desde pollitos, paquetes de láminas, molinos eléctricos, materiales para la construcción y entrega de dinero a la mano con tal de coaccionar el voto, denunció el abanderado de la izquierda ante miles de macuspanenses congregados en Tepetitán. Arturo Núñez señaló que quien se deje convencer con las dádivas que anda repartiendo el PRI, está vendiendo su dignidad y la de sus hijos, pero también está siendo cómplice del robo que pretenden consumar, más ahora que sienten que el poder se les va de las manos y que saben que el próximo 1 de julio de confirmará la alternancia y el cambio verdadero. Por eso, alertó ante Víctor Manuel González Valerio y Gaspar Córdoba Hernández, candidatos a alcalde de Macuspana y diputado local, respectivamente. Es importante que estemos atentos para que el día de las elecciones se cuiden las casillas, así como su traslado hacia la cabecera distrital y mantenerse alertas durante los días en que se llevará el cómputo final. Desde el corazón mismo del pueblo que vio nacer a Andrés Manuel López Obrador, el abanderado izquierdista criticó fuertemente los agravios e injusticias que ha sufrido el pueblo tabasqueño a lo largo de 83 años de gobiernos del revolucionario institucional, que representan la corrupción, negligencia e incapacidad con que han dirigido los destinos de nuestra entidad. Ante más de 1000 personas reunidas en el Parque Central pese al calor de esa hora de la tarde, Arturo Núñez fue lapidario al afirmar que los recursos públicos, cuando no se los han robado abiertamente, los han utilizado de manera negligente, no para servir a la sociedad, lo cual hizo aplaudir a una multitud enardecida y cansada de tantos agravios e injusticias. Acompañado por Fernando Mayans Canaval y Claudia Elizabeth Bojorques Javier, candidatos al Senado de la República y a la Diputación Federal, el abanderado de la izquierda coaligada manifestó que acorde a lo postulado por Andrés Manuel López Obrador, para el PRD, PT y Movimiento Ciudadano la prioridad es la gente y sobre todo la de escasos recursos. Momentos antes, en la comunidad de Ramón Grande, se comprometió a resolver definitivamente el problema la resistencia civil en que se encuentran alrededor de 300.000 tabasqueños y hacer efectivo el borrón y cuenta nueva, así como a lograr tarifas eléctricas preferenciales para la entidad, a través de un replanteamiento serio y profesional del asunto a la CFE.